La naturaleza inmaterial del tiempo se vuelve tangible cuando nazco. Al nacer yo, nace él conmigo, y nace también nuestra simbiótica relación perpetua. Nace la tortuosa relación del hombre con el ambiente hostil de lo finito. Desde el momento mismo en que nos hacemos materia, estamos condenados. Condenados por haber sido concebidos a un final inevitable. Entonces me pregunto, ¿qué hace el tiempo conmigo? O mejor aún, ¿qué hago yo con el tiempo?